pérdida de potencia. A menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Vamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte medios. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 9,6 segundos.
pulsa más el botón de adelantar. Toca aprovechar esa energía. Caiga, que en esta vuelta paramos. Creemos que puedes empezar a perder agarre. Habéis realizado una parada perfecta. Estamos muy satisfechos. Lance acaba de entrar en boxes. Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera.
6 segundos. Compañero de equipo, le sacamos 24,7 segundos. De combustible. Usa adelantar para consumir parte de esta energía.
quedan unas tres vueltas de combustible. Solo queda una vuelta de combustible. Fantástico, increíble. ¡Qué gran trabajo! La temporada ha sido una montaña rusa, pero puede irse de vacaciones con la cabeza bien alta tras esta aplastante victoria. Dime, ¿por qué crees que han superado hoy a sus rivales? Creo que el factor decisivo de la carrera de hoy fue sin duda la velocidad. Parece simplista, pero los coches rápidos ganan carreras, y es lo que nos han demostrado en la carrera de hoy. Es hora de hacer entrega. Una vez terminada esta gran carrera, ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? Mi primera opción es Carlos Sainz. Ha logrado un excelente ritmo de carrera, lo que le ha permitido ir...